Yo voy a invitar al pueblo que, si usted gusta, se ponga en pie esta tarde. Y cantemos este tema muy lindo. Dice: ¿a dónde iré? ¡Aleluya! Levanta sus palmas y cántale con nosotros, por favor. ¡Santo!
a todos los que nos escuchan a través de las radios. Y un saludo especial al hermano Dionisio Ruiz y su familia. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias al Señor. Qué bueno. Podemos darle un fuerte palmas al Rey, hermanos. Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Jesús, el Hijo de Dios, el único Salvador. No hay otro Salvador, solo Cristo el Señor. En esta maravillosa tarde, quiero invitar al pastor Víctor Espinosa que pase un momento. Hay personas, hermanos, que no se ven en los escenarios, no se ven en los altares, pero apoyan la obra del Señor para que se lleve a cabo estas actividades. Hay personas y nos están escuchando y quizás hasta nos están viendo por allá. Queremos decirle que Dios le bendiga. Pero también hay hermanos que nos apoyan a través de sus oraciones o con esa ofrenda humilde para poder, hermanos, llevar a cabo este trabajo. Porque la iglesia sabemos que todo lo hacemos por fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Víctor va a dirigirnos en una palabra de oración para que Dios bendiga a esa familia, como la familia Ruiz. Otras familias, hermanos, que también apoyan la obra y que Dios siga obrando en personas para que la obra siga adelante a través de este lindo ministerio. Nuestro hermano Víctor con gloria al Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Estamos más que contentos en esta preciosa tarde porque el Señor nos concede poder estar en este evento, hermanos, donde se está proclamando el Evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo a través de los cantos y a través de la palabra que va a ser predicada también en este lugar. Como decía nuestro hermano Rigoberto, hay personas, hermanos, muy interesadas para que este evangelio corra, para que este evangelio avance, para que este evangelio sea proclamado por diferentes lugares. Y esas personas, hermanos, como decía nuestro hermano Rigoberto, quizás no conocemos sus rostros, no las vemos en un púlpito, no las vemos en un lugar como este, pero sí están trabajando arduamente, hermano, para que nosotros podamos desempeñar nuestro ministerio de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les ruego en el nombre de Jesucristo que nos pongamos en pie y oremos por estos hermanos y hermanas que con mucho gozo, con mucha alegría, hermanos, están siendo parte también de esta predicación preciosa. Amado Padre que estás en el cielo, Señor Dios bendito, Dios todopoderoso, Señor Dios santo, Dios eterno, gracias, oh Dios mío, porque tú en tu gran amor, en tu gran bondad y en tu gran misericordia, Señor, llevas adelante tu gran propósito, Señor, el cual tú quieres, oh Dios mío, que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Gracias por cada una de las personas involucradas, Señor, en estos eventos. Bendice, oh Dios mío, a aquellas personas que han dado sus ofrendas generosamente, Señor. Bendice, oh Dios mío, a aquellos que de alguna manera están proveyendo, Señor, para que estos eventos se celebren y para que más eventos se celebren en nuestras ciudades, en nuestros cantones, en nuestros caseríos, Señor. Oh Dios mío santo, Dios glorioso, te pedimos que tú abras ventanas en los cielos y les envíes tu bendición a estas personas, a estos hombres, a estas mujeres, Señor, para que puedan seguir, Señor bendito, apoyando tu obra. Oh Dios mío, creemos que en esta tarde corazón de hombres, de mujeres serán tocados, oh Dios mío, para venir, Señor bendito, aceptándote a ti como el Señor y Salvador de sus vidas. Bendice, oh Dios mío, al evangelista que de lejanas tierras se ha movido para venir a este lugar a proclamar tu nombre, a proclamar tu palabra, Señor. Y bendice a cada uno de los pastores que han movido sus congregaciones para estar en este lugar, también siendo parte de esta bendición, Señor. Y bendice a cada uno de los amigos que estarán atentos para escuchar ese glorioso mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos todo, oh Dios. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, qué bueno. Inmediatamente, porque el tiempo no se detiene, quiero hacer pasar a los pastores que estamos trabajando, nuestro hermano Eusebio Cetino, nuestro hermano Ángel Isidro Díaz, nuestra hermana
Bueno, nuestra hermana Carmen de Bonilla no está, pero está el representante. Quiero hacerle pasar acá. Somos los que estamos trabajando acá en el pueblo. Por favor, pasar, hermanos. A mi hermana Rosa Cándida, nuestro hermano Rubén Bonilla y a nuestro hermano Nicolás Hernández, ¿verdad? Que nos hemos unido para poder en la parte, hermanos, del trabajo, ¿verdad? Que conlleva la actividad. Quiero hacerles pasar acá al frente, son los que estamos más cerca, por supuesto. Lilique, ya hay iglesias en los cantones, en los caseríos, hermanos, la obra sigue avanzando. Y sabe, en el año 2003 salió una estadística que este pueblo de Lislique se llevaba el tercer lugar como pueblo más religioso. Pero si vamos a ver la estadística hoy en este día, ya salimos de ese lugar. El Evangelio sigue cobrando vida para la gloria de nuestro Dios. ¡Aleluya! Véngase a este lado, hermano. Amén. Qué bueno que están estos hombres y estas mujeres de Dios. No está la pastora, pero ahí está nuestro hermano Antonio Girón representando a la pastora de la Iglesia de Dios. Quiero nomás dejar un saludo con nuestro hermano Ángel Isidro Díaz, que nos salude en nombre de los pastores de acá, de este pueblo. Gracias, que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, amigos. Dios les bendiga de una forma especial al evangelista, al dueto David, a los hermanos Chacones. Queremos agradecerles en nombre de todos los pastores de acá, de la zona de Lislique, de la ciudad de Lislique, sus alrededores. Darle las gracias a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Adelante la orden del Señor. Muchas gracias, muy amable hermano. Pueden regresar. Gracias al Señor. Estamos trabajando en esa parte, porque mentiroso es el diablo cuando dice la iglesia está dividida, un grupito por allá. Esas son mentiras del diablo. Lo único que no podemos, hermanos, es cuando la doctrina se tuerce, y ese es difícil, pero mientras nos mantengamos en esta palabra viva, estaremos unidos, hermanos, para seguir adelante proclamando a Jesucristo. Amén. Y en este momento, hermanos, viene la palabra de Dios. Hace quizás un poquito más de un año comenzaron los contactos con nuestro hermano Hugo Albornoz, este hombre que Dios está usando en la palabra, ¿verdad? De una manera especial. Muchos de nosotros hemos visto sus predicaciones a través de YouTube, a través del Facebook. Y en esta hora, pues vamos a entregar este tiempo a nuestro hermano pastor José Vidal Alvarado. Él va a ser la presentación del predicador en esta tarde. Así que estamos muy contentos y vamos a estar muy atentos, hermano, para la palabra. Amigo, usted que está ahí en las orillas del parque, puede acercarse un poquito más para que pueda oír la palabra. Dice la palabra del Señor. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y en esta tarde la palabra cobra vida en este parque de Lislique para el alma de cada una de las personas. Pastor David Viera, el tiempo es con usted, siervo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos. Y yo miraba a todos lados donde anda hermano Vidal Alvarado y no lo miraba. Gloria al Señor. Hay varios peloncitos aquí, pero no está hermano Vidal. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta preciosa tarde? Dios bendiga a todos los siervos pastores. Ustedes no quieren a los pastores. Que Dios bendiga a los pastores. ¿Cuántos tienen un fuerte gloria a Dios por los pastores? Como dicen por allá en México, hay un chorro de radios conectadas. Para todos los que están escuchando a través del audio, en las radios, diferentes radios, en Norte, en Sur y en Centroamérica, un saludo muy especial para todos ellos. Para los que nos escuchan en Europa, en Asia, bendiciones para toda esa gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en esta oportunidad, el Señor me ha convertido en siervo de un siervo. Amén. Jairo dijo: soy un hombre que tiene autoridad, pero estoy bajo autoridad. Y desde el momento que recibimos al pastor Hugo Albornoz en el aeropuerto, yo me le cuadré y le dije: a sus órdenes. Y andamos a las órdenes de él. El problema es que hoy que ya lo dejo aquí, me voy y me dice: no, usted se va hasta mañana. Y yo le digo: pues ahí me voy a poner soberbio y me voy. Dios bendiga a mi esposa que me acompaña, una de mis hijas, uno de mis hijos que es el que está por ahí para los controles ahorita. Dios le bendiga.
Quiero que mi esposa se ponga de pie, primera vez que viene conmigo, creo, aquí por estas tierras. Ahí está, es la misma, es la misma. Es la misma. Por ahí unos diablos diciendo que yo había cambiado de esposa. No se confunda, por favor. Gloria a Dios. Es la misma. Y aquí no se vale cambiar. Cambia calcetín y lo que quiera, pero esposa, muérase con ella o que se muera ella con usted. Alabe a Dios si puede. Ah, mi sargento Espinosa, Dios le bendiga. Mi gran camarada, recordamos que aquí, en este pueblo, fue una de las últimas sacudidas que la muerte nos pegó queriéndonos acabar. Espinosa salió con un guerrillero colgado de las narices. Sí, no es mentira. Se agarraron cuerpo a cuerpo porque ya no había munición. Y el guerrillero le metió los dientes aquí en la nariz y Espinosa, luchando, salió con un pedazo de nariz, pero salió vivo y aquí está ahora pastor. Pastor para la gloria de Jesucristo. ¡Aleluya! Toda esta gente de aquí sabe lo que pasaba en estos cerros. Estos cerros están bañados de sangre. Y para la misericordia de Dios estamos aquí. Quiero esta tarde, sin mayor preámbulo del tiempo, estamos temprano, está despejado, hoy hay luna. Hay faroles puestos. Alabado sea Dios. El que va más lejos es Hugo Albornoz y no está preciso. De ahí todos somos de aquí nomás. Amén. Pero yo quiero presentárselos a ustedes como un hombre de Dios. Amén. Porque yo medio sancochado lo hubiera visto, ni a palo anduviera con él aquí. Yo no camino con aguados. Alabe a Dios si puede. Pero para mí es un privilegio grato presentar a este muchacho, porque soy mucho mayor que él en edad, presentárselos a ustedes como el portavoz de la palabra de Dios en esta tarde. Escuche la voz de Dios para su corazón. Si se enoja es su problema, pero si la recibe, le prometo a la luz de la palabra que hay salvación y vida eterna. Pastor Hugo, alto privilegio presentarlo ante esta congregación y ante los que están viendo a través del video en directo. Un saludo para todos. Pastor Hugo con nosotros. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios bendiga a la iglesia en esta hora. Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amados hermanos y amigos, saludamos a todos los hermanos que están a través del internet. Estoy un poco nervioso. ¡Aleluya! Al ver tanta gente aquí, hermano, es bueno porque así reconocemos que dependemos 100% de Dios. Yo honro a todos los pastores presentes, las autoridades. Me dijeron que estaba el alcalde, ¿o no? ¿Cuál es el alcalde? Por allá al fondo. ¿A dónde fue? Ya, por allá está el alcalde de la ciudad. Que Dios le bendiga a él grandemente. La Biblia dice que debemos orar por las autoridades. Y si no es cristiano, que esta tarde se convierta a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque si no se convierte, se lo va a llevar el diablo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es un alto privilegio predicar la palabra a ustedes al lado de estos grandes hombres de Dios, como el siervo pastor David Viera, que dice él, amado hermano, que se pone a mis órdenes, pero yo debería estar a las órdenes de él. Honro a los siervos que hay aquí con trayectoria, con años en el evangelio. Y no cualquier evangelio de esos que hoy en día se está predicando, sino la sana doctrina. Honramos a cada uno de ellos y ahora vamos a honrar a Dios con su palabra. Vamos a compartir las escrituras y fíjese que Dios ha hecho un milagro en mi garganta. Gloria a Dios. Porque anoche terminé, pero con la garganta, esos pedazos allá donde prediqué con el pastor David allá, ¿cómo se llama allá? Gavilán. Se me dañó la garganta, porque aquí hay algo que me afecta, que hay mucho calor, y luego me meto al cuarto y ahí hay aire acondicionado, y subo al carro, hay aire acondicionado, y el cambio de temperatura me afecta la garganta.
Pero al llegar a este lugar, Dios ya comenzó. Amado hermano, ya me siento mucho mejor para predicar la palabra con usted. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento. Yo agradezco a Dios el cariño de tanta gente en este lugar. Yo no sé cómo hace Dios, pero tanta gente que le conoce a uno, hermano, llegar hasta estos lugares tan lejos, familias y familias saludando, enviando saludos de otros familiares. ¿Sabe qué? Quiero mandar un saludo a las cárceles. ¿Sabe que hay cristianos dentro de las cárceles, hombres que allí conocieron a Dios y me han estado escribiendo, mandando audios? No sé cómo harán para tener ese teléfono allá adentro, pero ellos dicen: aquí le escuchamos, pastor, y les saludamos. Así que todos los reos en el mundo entero que vayan a escuchar esta predicación a través del internet, les amamos en el Señor y queremos que Dios los saque pronto de ahí para que sirvan al Dios del cielo, si es que se han convertido. Y si no se ha convertido, que lo deje ahí otro rato hasta que se convierta bien. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Vamos a ir a la palabra, bendito sea su nombre. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Y Dios bendiga al hermano Dionisio, allá en Estados Unidos, que no nos conocemos en persona, pero ese hombre, ahí está el papá por allá, el papito de él, que me abrazó ahí con su familia, su hijita. Dios le bendiga. El hermanito ahí hizo lo posible por contactarme. Por meses me decía: pastor, quiero que vaya al Salvador, quiero que vaya. Y yo decía: hermano, lamentablemente no tenemos fecha, no podemos ir hasta que después, de repente, ya usted sabe, como dice Cristo, que tanto insistió que al final tuve que ceder. Y dije yo: vamos a preparar algo. Así que hable allá con el pastor. ¿Cuánto es su nombre, pastor? Rigoberto. Mi pastor Rigoberto. Así que hablaron ahí, se pusieron de acuerdo y aquí nos tiene el Señor. Amén. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 3. ¿Lo encontró? Amén. Me gustaría leer del versículo 16 en adelante y darle lectura a esta palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice: amén. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. Vamos a orar al Señor. Amantísimo Dios y Padre bueno, te damos gracias, Padre Celestial, por esta tarde, Dios mío, en esta plaza pública, principal plaza de esta ciudad. Estamos aquí, Dios mío, frente a muchos pastores. Estamos aquí frente a las autoridades. Estamos aquí, Dios mío, frente a la Iglesia Católica. Estamos aquí, Dios mío, en un lugar estratégico, Padre, para predicar tu palabra. Y yo te pido, Dios mío, que me honres, Dios mío, con tu santa y eterna presencia, Padre. Úngeme, Dios mío, unge mi garganta, unge mi lengua, mis labios, mi voz. Que esta palabra fluya a través de mis labios, Dios mío, desde este altar,
Que este lugar, Dios mío, que está aquí frente a nosotros, se transforme hoy día, Dios mío, en un lugar donde se ofrezca sacrificio a Dios del cielo. Las almas, Dios mío, delante de tu presencia. Que se os presente esto como altar a Jehová, para que muchos puedan, Dios mío, ser salvos. Yo quiero predicar tu palabra y no lo quiero hacer para mi gloria, sino para la tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Levante la mano al cielo, diga conmigo: gloria a Dios. 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 Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Monitore algo, que alguien me ayude para escucharme, no me escucho acá arriba. Tome su asiento, hermano, y le damos palma de alabanza al Dios del cielo. A su nombre. En este pasaje bíblico, bueno, este es el comienzo del profeta Ezequiel. En este capítulo que hoy día hemos leído, amado hermano, es el Dios del cielo quien le envía palabra. Vino a mí, dice él, palabra de Jehová. Oiga, para que sea profeta de Dios tiene que haber oído palabra de Jehová. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque como les dije anoche, a mí no me gusta ir con mucho rodeo, muchas introducciones, y estar leyendo mucho acerca del contexto histórico, se me pasa el tiempo y no voy al grano. Me gusta aprovechar el tiempo y ir al meollo del asunto. Y yo quiero decirle a usted que hoy en día en nuestra sociedad estamos plagados de falsos profetas. Amén. Amén. ¿Qué pasó? ¿Tiene miedo decir amén? Los vemos por todos los medios, y a la gente inconversa, a los amigos que están aquí en esta tarde, hay que advertirlos. Hay que ponerle a ellos, amado hermano, que tienen que tener precaución. Porque hoy en día no es como en la antigüedad. En la antigüedad, cuando se predicaba el Evangelio, yo era un niño, podía ver cómo predicaban los grandes hombres de Dios la palabra, y cuando venía la alma ellos decían: vaya cualquier iglesia evangélica. Hoy no se puede decir lo mismo. Amén. Porque hoy en día hasta el diablo abrió iglesia, hermano. Falsos profetas, falsos predicadores, falsos apóstoles de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cualquier hombre por ahí se levanta diciendo: Dios me habló. Y entregan falsas profecías. Como aquí hay varios amigos, tienen que saber que, por ejemplo, hay una secta llamada los Testigos de Jehová, a los cuales yo les digo los Testigos de Barrabás. Testiguillos del diablo, eso. Que cuando estos tipos andan, amado hermano, golpeando las puertas de las casas de la gente, quieren, lo único que quieren es debatir, lo único que quieren es pelear, amado hermano, con algún evangélico que no conozca la Biblia. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Que el Señor reprenda a Satanás, el diablo. ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios? Dios eterno, roca eterna, príncipe de paz. Él es Dios todopoderoso. Él estaba en el principio. La Biblia dice que Él era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y por el Verbo fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que existe existiría. ¿Cuántos glorifican al Hijo de Dios? ¿Cuántos glorifican a Jesucristo, el que vino hace 2000 años atrás a nacer en esta tierra, a los 30 años comenzar su ministerio, a los 33 años y 6 meses ir a morir en una cruz, golpeado, abofeteado, clavado, mi amigo querido, por amor a usted y por amor a mí, entregar hasta la última gota de su sangre? Pero al tercer día, después de muerto, resucitó con poder y gloria grande. Y hoy está aquí a través de su Espíritu Santo para salvar a todo aquel que esté perdido. A su nombre. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? Hoy yo siento como corriente viva en mi cuerpo.
¿Cuántos saben que Él es real, que Él se mueve, que Él está aquí? La Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Gloria a Jesús. Los amigos tienen que saber que los testigos de Jehová no hay salvación. Los amigos tienen que saber que en los mormones no hay salvación. Los mormones están más perdidos que el mismo diablo. ¿Saben cuáles son los mormones? Esos grandotes de ojos verdes, rubios, que andan con una pioche aquí. Aleluya. Ellos dicen que Jesús es hermano con el diablo. El diablo será hermano de ellos, pero no de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Tienen miedo alguno de dar a la palma alabanza ahí? ¡Dele palma al Cristo de la gloria! ¡A su nombre! Alabado sea el nombre del Señor. Estos mormones, déjenme cerrar el paréntesis porque ya me aparté del tema, pero ya vuelvo. Déjenme terminar este paréntesis que abrimos. Los mormones, según ellos, tienen que hacer una gran obra de misionero en el mundo. Y según como les vaya, si les va bien y ellos son aprobados, un día estarán en el cielo y tendrán 7 mujeres. O sea, estos piensan que el cielo es un cabaret. El cielo es santo. Y el que está en su trono es santo también. Y ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos saben que el cielo es santo, hermano? Y le voy a dejar claro algo a todos los amigos que hay aquí presentes. El cielo no es un chiquero. El cielo no es un basural. El cielo es santo. Y los que van para arriba también son santos. Por eso la Biblia habla de nuevo nacimiento, mi amigo. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? ¿Y qué está grabando? Si no te voy a ungir, cuando estén dando palmas, le da una vuelta y le muestra a toda esta gente. No es que ahí anoche rompimos récord de récord. En la predicación que tuvimos allá había 500,000 de personas alcanzadas. ¿Y este está sentado ahí? Fíjate que está este hombre moviendo eso ahí, clavando y después mochándole allá. Mire cómo se gozan ahí. ¿Cómo se gozan? Mire cómo se gozan aquello. Mire cómo se gozan allá. Los pastores, mire cómo se gozan. Cuando la gloria está entre medio de la mano. ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios! ¡Somos el pueblo más feliz de la tierra! ¡Porque tenemos al Cristo vivo! ¡Si Dios está muerto! Le damos un minuto de silencio. Pero si Él está vivo, alábale que Él vive. Irra callaza canda camarra. Irra ya isama carro. ¿Cuánto alaban a Dios en esta tarde, hermano? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a dejar las sectas tranquilas un rato para volver al tema. Profeta de Jehová. Mire que yo quiero avanzar, pero no puedo salir de aquí. Porque le dijo: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová. Qué lindo, hermano. ¿Cuándo han oído alguna vez la palabra de Dios? El profeta verdadero tiene que oír la voz de Dios. Es como un puente, como un medio, como algo, amado hermano, un conducto. Como un cable de micrófono, así, como un cable de teléfono. El hombre de Dios recibe de arriba y entrega al pueblo. El problema es que algunos quieren entregar y no han recibido nada. ¿Y qué van a entregar, hermano? Por eso que los testigos del diablo eso han entregado. ¿Cuánta profecía? Ninguna se ha cumplido. ¿Testigo? ¿Y de qué van a ser testigo, hermano? Si para ser testigo
Una persona, un testigo en un tribunal tiene que haber sido alguien que haya visto, haber estado presente o haber oído en ese momento. ¿Y qué han oído ellos? Unas mentiras. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre sea la gloria. En el Nuevo Testamento no hay testigo de Jehová. Aquí somos todos testigos de Jesucristo. Todos nosotros sabemos que Él está vivo. Y Dios le dice a este varón, porque es profeta de Jehová verdadero. Aleluya. No como esos profetuchos falsos que andan ahora. Cuídese, que por la tele salen varios y empiezan a profetizar vanidad y sueños mentirosos, dice la Biblia. Y le dicen a mi pueblo y le cuentan sueños mentirosos. Y le dicen, así ha dicho Jehová, y yo Jehová no he hablado, dice el Señor. Hacen errar al pueblo con sus mentiras. Y es verdad, hoy en día lo hemos visto. Falsos predicadores predicándole a la gente prosperidad, bendición. Predicándole a la gente prosperidad, que aquí abajo van a ser millonarios. Predicándole a la gente tontera. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Jesús, al contrario, Él dice, no hagáis tesoros aquí en la tierra, sino hacer tesoro en el cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si un predicador viene donde usted a hablarle cosas bonitas, a decirle que usted es un héroe, que usted es un campeón, a decirle a usted que usted es lo máximo y que Dios te va a llevar y que tú vas a ser el presidente de la República, reprenda al diablo, hermano. Ahí andan predicadores hablando de política. Nosotros los cristianos no nos metemos en la política, hermano. Oramos por las autoridades, respetamos nuestras autoridades, oramos para que Dios los dirija. Así lo dijo Cristo, así lo dice la Escritura. A su nombre gloria. Y Dios le dice a este varón, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Qué significa que le diga hijo de hombre? ¿Qué le está diciendo? Tiene que reconocer que es humano, que él no es Dios. Tienes que saber que Dios está arriba, Él está aquí abajo. Tú eres débil, tú eres hombre. Tú eres nacido de mujer. Tú te enfermas, tú te mueres. Aleluya. Vino palabra de Jehová, Dios del cielo, dice a mí. Y me dijo, hijo de hombre. Le habla un poquitito de quién es, amado hermano, el ser humano. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. Le está diciendo que es humano, que es débil. El hombre no es un superhombre. Aquí no existe Superman. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aquí no existen los superpastores. Los super evangelistas. Pastor Albornoz, y usted es super predicador. No, si aquí el más pequeño soy yo. Allá arriba está el grande. Ese es el tremendo. Ese es el todopoderoso. Ese es el que sustenta a los pastores. Ese es el que nos bendice con su presencia. Gloria a Cristo. Pastor, está sudando. Gloria a Jesús. Aleluya. Sí, pues estoy vivo. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Estoy vivo. Aleluya. Es que en mi iglesia nunca vi sudar a mi pastor. ¿Cuándo ha visto a los muertos transpirar usted? Aleluya. Si es bautista, le creo. Bautista está más frío que pata de pingüino. ¡Aleluya! ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Pero si tiene el Cristo vivo, si tiene el Dios del cielo, el Cristo resucitado, ahí, hermano, usted va a tener que ahí alabar a Dios y se va a empezar a mover y algo va a empezar a pasar dentro de usted. Y Dios le dice a este varón, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Quién es el que pone? ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que levanta? Algunos se pusieron solos. ¡Aleluya!
¿De verdad, hermano? Yo digo, el hombre de Dios tiene que ser valiente. La mujer de Dios tiene que ser valiente. Por eso Dios siempre les dijo, esfuérzate y sé valiente. Pero hay que reconocer que hay gente que Dios nunca los llamó, hermano. Se pusieron solos, por eso es que están torcidos, por eso es que hacen lo que quieren, por eso es que no son sometidos, por eso es que son caballos llaneros solitarios, caballos apaces, digo yo, indomables. Porque yo le decía anoche a los hermanos, el que es de Dios, la oveja, el que es de Dios, es sometido, es obediente, la oveja es mansa. No tiene colmillo ni garras. No rajuña ni patea. Ese es el chivo. El chivo, ese es el malcriado. Ese es el chivo, anda por arriba en los árboles. La oveja no, la oveja se deja pastorear, se deja guiar a los pastos verdes. ¿Qué es lo que es usted? ¿Oveja? ¿O chivo? ¡Aleluya! Señor, reprende ese diablo, hermano. ¿Cuánto dicen amén, hermano? El que llama es Dios. Dios llamó al profeta Ezequiel. Dios lo levantó. Y Dios le dio una palabra. Y cuando Dios levanta, el hombre tiene que responder a ese llamado. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y yo tengo un problema cuando hacemos campaña. Muchas veces me encuentro con que la mayoría de la gente que viene a escuchar las campañas son cristianos. Entonces yo me doy cuenta, amado hermano, que ellos quieren escuchar un mensaje, amado hermano, que Dios ponga en mi vida, pero un mensaje para ellos y un mensaje también para el amigo. Entonces a veces es como difícil, porque yo estoy acostumbrado a predicar en una plaza y yo sé que cuando me paro en una plaza, todos los que van pasando por ahí, amado hermano, yo no los conozco. Yo sé que son del mundo, son amigos que van pasando. Entonces hago evangelismo y les predico. Pero predicarle en una campaña al aire libre a veces se pone un poco más complicado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y pareciera ser lo mismo que le pasó al profeta Ezequiel. Lo que le dice el Señor. Le dice, yo te he puesto... Lo vuelvo a repetir, Dios es el que llama, coloca, ordena, comisiona. Le dice, por atalaya a la casa de Israel. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Qué significa atalaya? Significa centinela, soldado que vigila, soldado que vela y custodia un puesto del cual se le ha confiado. Aquel que está en una torre, en altura, en medio del desierto, observando los caminos y advierte del peligro. Hoy hay que decirlo que lamentablemente Dios llamó a muchos, pero hoy en día son muy pocos los que están cumpliendo, amado hermano, el llamado de Dios a ser atalayas. El atalaya tiene que ser un hombre que advierte. Hoy, amado hermano, yo no sé qué está pasando, pero en el mundo entero vemos una necesidad tan grande de que alguien diga algo, de que alguien se levante y predique lo que está escrito tal como está escrito. La gente hoy en día tiene hambre y sed de escuchar una palabra de Dios. ¿Cómo están los predicadores hoy en día? Acomodados, aguados, dicen aquí en El Salvador. Mundanos, carnales, sensuales, románticos, que el Señor los reprenda. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El hombre de Dios tiene que dejar que hable el Espíritu Santo. Aleluya. Seguimos. Seguimos. Lea usted segunda de crónica para los que toman nota, capítulo 20, verso 24, hablando de la atalaya. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 31, Isaías, capítulo 58, verso 8, bendito sea el nombre del Señor. Segunda de crónica, 20, verso 24. Los hombres que Dios levantaba, los profetas que Dios levantaba, lo levantaba con una palabra, primero para el pueblo y luego para los inconversos. Alabado sea el nombre del Señor.
para los santos. Oirás pues tú la palabra de mi boca. O sea, le está diciendo, recíbela, óyela. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Pero hay que vivirla, hay que creerla. Amén. Y los amonestarás de mi parte, le dijo Dios. Repréndelo, exhórtalo, le está diciendo. Amén. Hay que reprenderlos de parte de Dios. Bendito sea su santo nombre, a su nombre sea la gloria. Y el hombre de Dios, aunque mucho no le guste, tiene que hablar lo que Dios le da. Y yo sé que hay muchos predicadores románticos que me ven a través de la internet y siento de lo que están viendo que son estudiados en institutos bíblicos y están más muertos que la momia de Tutankamón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y me dicen a mí, pastor, así no se predica. Pastor, usted no tiene amor. Pastor, usted es muy radical. Yo me río, digo, bueno, ese soy yo. Ellos dicen que no tengo amor, porque para ellos decir la verdad es no tener amor. Un predicador que ya falleció, llamado David Wilkerson, en una de sus predicaciones decía él, yo prefiero herirlos con la verdad antes de que matarlos con la mentira. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Dele palma al Cristo de la gloria. Su nombre. Y todos los amigos que están aquí en esta tarde tienen que saber que nosotros los predicadores no estamos aquí para agradarle a usted, para caerle bien a usted, para ponerlo contento a usted. Estamos aquí para agradar a Dios, para caerle bien a Dios, para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque si usted quiere poner, pastor, si usted quiere poner contento a esta gente, traiga un payaso. Y el payaso cuenta chistes. ¿Sí o no? Una nariz roja aquí, todo el mundo aplaudiendo, gozándose con el payaso. Pero si invita a un hombre de Dios va a tener que agarrarse. Si invita a un hombre de Dios va a tener que escuchar palabra de Dios. Porque a lo mejor esta es tu última tarde, mi amigo. A lo mejor esta noche te toca partir. A ver, ¿quién sabe si... ¿quién sabe cuándo va a morir? Nadie. Usted, mi amigo, puede tener la religión que tenga. Pero si usted, mi amigo querido, usted se muere y no tiene a Cristo, se lo va a llevar el diablo. Lo está esperando al infierno. Pero no se preocupe que en esta tarde Dios nos mandó aquí con esta campaña evangelística para predicarle a usted que hay un Dios en el cielo que quiere salvar su alma, que lo ama a usted con amor eterno, que quiere rescatarlo, que quiere salvarlo. A su nombre. La Escritura nos enseña. Quise tomar esto para que usted entienda lo que hacemos. El hombre de Dios que es llamado por Dios va a predicar lo que Dios le da. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y quise tomar esto para que usted entienda algo. Yo a usted tengo que decirle la verdad. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, Dios levantó profeta, Dios levantó hombre para predicarle al propio pueblo porque el pueblo estaba perdido. Pero eran el pueblo de Dios, tenían nombre de cristiano, voy a decir para que usted me entienda. Amén, así es. Tenían el puro nombre, hacían el culto, ofrecían los sacrificios, pero estaban todos descarriados. Amén. Salían del templo de Dios y seguían con la misma vida sucia. Seguían siendo fornicarios, seguían siendo adúlteros, seguían hablando malas palabras. Amén. Aleluya. Sí. Aleluya. Se fueron los amén en esta tarde. Aleluya. Se fue la alabanza, se fueron los gloria a Dios. Aleluya. Mi amigo querido, el pueblo seguía haciendo la liturgia religiosa. El pueblo seguía, mi amigo querido, asistiendo al templo, haciendo la ceremonia. Ellos seguían en el templo, prendían el incienso, cambiaban los panes de la preposición, pero estaban descarriados, estaban perdidos, estaban lejos de Dios, salían del templo y salían a idolatrar a los Baales. Y si hay algún amigo en esta tarde que me escuche, si alguien, como dice el libro del Apocalipsis, si alguno de ustedes todavía le quedan oídos para oír.
está buscando a Dios a través de la Iglesia Católica, a través de un santo católico. A lo mejor usted, mi amigo querido que me está escuchando, tiene una vida desgraciada, infeliz. A lo mejor a usted le ha ido mal. A lo mejor a usted lo tienen agarrado a los vicios. A lo mejor usted golpea a su esposa. A lo mejor usted, mi amigo querido, ha tratado de salir de la vida que lleva y no ha podido. Se ha arrodillado delante de un muñeco. Le ha clamado. Le ha prendido vela. Y el muñeco no le responde. Déjame decirte que tiene boca y no habla. Tiene ojo y no ve. Tiene oído y no oye. Pero aquí hay un Dios grande. Él está todo. Que tiene ojos para ver. Tiene boca para hablar. Tiene manos para palmar. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Y me hablo bien de ser. Y me quería sacar la canción. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los ídolos de Roma no tienen poder. Yo creo que cuando yo predico solo en una plaza está bien que nadie diga amén porque todos son del mundo. Pero aquí no estoy solo. ¿Cuántos creen lo mismo que creo yo? Un poquito menos. Alguien tiene una agüita más helada, no, que se está hirviendo ya. Démosle palma al Cristo de la gloria. A su nombre. Bueno, mi amigo querido, uno de los primeros mandamientos que hay en la escritura es el que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás delante de ellos. Bueno, Dios sabe. Él manda hacer, él manda el primer mandamiento y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero como Dios sabe que igual se lo van a hacer, Él le dice: no te inclinarás delante de ellos. No los honrarás. Ahora sí. Esa tiene hielo, me va a matar la garganta tú. Vamos a orar. No te inclinarás delante de ellos. No los honrarás. ¿Qué es lo que hace la gente católica? Pastor Albornoz, ¿usted odia a los católicos? No, si yo lo amo más que nadie. Y como lo amo, les digo la verdad. Porque si no lo amara, entonces que lo lleve el diablo ahí tranquilamente y yo hago lo mío. No, yo no quiero que se lo lleve el diablo. Yo no quiero que usted se vaya perdido. Yo no quiero que usted cruce el umbral de la muerte y tenga que enfrentar la eternidad sin Cristo. Porque el que se vaya sin Cristo de esta tierra se lo lleva el diablo. Los demonios lo van a agarrar y se lo van a llevar al maldito infierno. Pero ¿para qué hablar del infierno? Si en esta tarde podemos hablar de un cielo allá arriba, un lugar maravilloso. ¡Ay, bendito sea Dios! ¿Cuántos saben que hay un cielo precioso que ganar y un infierno horrendo del cual escapar? Hay un Cristo precioso que te quiere salvar. El amigo católico dice: pastor, yo no lo adoro, yo lo venero. Es lo mismo. Usted lee en el diccionario, es lo mismo. Él dice: pastor, yo honro a la mamá de Dios. Pero ¿cómo Dios va a tener mamá? Si Dios es el primero que todo, a Dios nadie lo creó. Él es el creador desde el principio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega, la primera letra y la última del abecedario judío. Él es el alfa y la omega, primero y último, principio y fin. Él es rey de reyes y señor de los señores.
¿Qué es lo que pasa en estos días de Navidad, pastores? ¿Ahí están? Esto es lo que esperan en una fiesta, una fecha para emborracharse. Eso es lo que quieren. Porque si un amigo católico me dice a mí que este día se va a consagrar a Dios, que este día de Navidad se va a meter en ayuno, que este día va a hacer oración a Dios, vigilia al Dios del cielo, va a pedir perdón por sus pecados, entonces yo estaría de acuerdo, hermano. Pero ¿qué es lo que hacen en estos días de Navidad? Ah, preparar el, ¿cómo le dicen aquí? El chupe. Ah, preparar la comilona, la tomatera. Empiezan muy, muy cristiano, empieza la reunión, ¿cierto? Ahí tienen a Papá Noel a mitad de noche. Ahí tienen el árbol de Navidad, el pinito. Ahí tienen algunos regalitos. Ahí van donde el que hace las esculturas y le compran un nacimiento y lo ponen abajo del pino. Sin saber todo lo que esto representa. Esto no es bíblico. El pino no sale en la Biblia. El intercambio de regalos no sale en la Biblia. Mi amigo querido, el nacimiento, jamás usted va a leer en la Escritura que Dios haya mandado a construir un nacimiento. Eso es mentira de Satanás. Porque está prohibido hacer imágenes de lo que está en el cielo. Y si Jesús está en el cielo, no hay que hacer imágenes de Él. No te harás imagen de nada de lo que esté en el cielo, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, y castigo la maldad de los padres por las generaciones. A su nombre. Seguimos, pastores. Voy a enojar. Seguimos, dicen los músicos, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Pregunto por qué hoy en día hay evangélicos que no dicen nada. Hay predicadores que no dicen nada. Ellos quieren quedar bien con todo el mundo. Cantantes que no quieren que ofender a nadie. Así que Dios libre es los que están aquí hoy día. Yo he llegado a pensar que hay algunos cristianitos hoy en día que tienen el síntoma del camaleón. Cambian de color según la ocasión. Aleluya. Y si hay un festival católico, ahí se hacen católicos ellos. Y si hay evangélicos liberales, ahí también ellos son liberales. Y si hay de sana doctrina, allá llegan ellos haciéndose los de sana doctrina. Que el Señor reprenda al diablo. Somos o no somos. Aquí no hay dos caminos, mi amigo. Un solo camino. Somos de Cristo, somos del diablo. Vamos para el cielo, vamos para el infierno. Somos de la luz o estamos en tinieblas. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno de ustedes está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí en Cristo. Todas son ellas nuevas. Mi amigo, escucha esto. El que fumaba, no fuma más. El que tomaba, no toma más. La religión no te puede sacar el trago. La religión no te puede cambiar de vida. La religión no te puede perdonar los pecados. Pero el Cristo de la gloria sí que perdona pecados. El Cristo de la gloria cambia la vida. El Cristo de la gloria derramó sangre con poder. Esa sangre poderosa puede limpiar hasta el más vil pecador. La religión católica dice que el agua bendita tiene poder. ¿Qué dice usted? ¿Es agua con cloro, hermano? ¿Es agua de la llave? ¿Es agua con flúor? Ahí abrieron la llave, sacaron un poco de agua, la mandaron ahí, eso es todo. No hay más. Y ahí va la gente que no lee la Biblia. Ahí va la gente que la religión la engañó.
Ahí va y se pone un poco de agua bendita y piensa que está bendito. Y ahí entra más adentro y prende unas velas como que si Dios estuviera en tiniebla. Como si Dios estuviera oscura, que el Señor reprenda al diablo. Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuánto le dan a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Y aprovechando que las puertas están abiertas, que escuchen bien adentro. Y que se revuelque el diablo. Pero la Biblia dice que hay un solo camino para ir al cielo. San Juan 14:6. Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Oiga, escucha esto, que en Israel nadie podía decir yo soy, porque ese era uno de los nombres de Dios. ¿Sabía usted? El gran yo soy. Los judíos tenían prohibidísimo decir yo soy esto, yo soy. Nadie dice yo soy. Pero vino Cristo y dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta. El que por mi entrada será salvo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, aunque esté muerto, aunque esté muerto. ¿Cuánto alaban al que es la resurrección y la vida? ¿Cuánto alaban al que es la luz del mundo? ¿Cuánto alaban al Salvador del mundo? A su nombre. Mi amigo, solo Cristo salva. Por eso dice la Biblia: en ningún otro hay. ¿Sabe quién lo dijo? ¡Aleluya! Perdón, hermano, pero aquí yo siento como 35 grados de calor. Yo no sé si el fuego del Espíritu Santo, pero yo me estoy asando. Es como que subimos una tarima a pelear aquí con el diablo. Pero cómo la gente dice, pero cómo puede ser tan fanático ese predicador, mire cómo suda. ¿Y usted cómo es de fanático? Cuando ve su equipo preferido saltar en el tablón, ¿ah? Y cuando echa a jugar al fútbol, y cuando iba a apostar la plata del arriendo, cuando se gastaba la plata, se la tomaba con los amigos y no era nada fanático. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Ahora somos fanáticos de Cristo, fanáticos de su palabra. Es que Cristo salva las almas, Cristo se nueva los matrimonios, Cristo restaura hogares, Cristo restaura familia. A su nombre sea la gloria. Precioso el Rey de Reyes. Aleluya. Cristo es el camino, todos los demás son desvíos. Cristo es la verdad, todos los demás mentirosos. Él es la vida, todos los demás muertos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pastor Albornoz, ¿por qué dice eso? Porque es una gran verdad. Si usted le pregunta a los mormones quién es su fundador, a quién le predicó el ángel Moroni, usted se va a dar cuenta que su fundador está muerto, se lo llevó el diablo. Pregúntele a los testigos de Jehová, con sus profetas y todos los demás, las mujeres, Elena de Juárez y todos los demás, ¿dónde están? Se murieron, se los llevó el diablo. Pregunte usted dónde está el primer papa, muerto, todos se los llevó el diablo. Pedro no fue el primer papa, Pedro fue papá, Pedro tenía hijo, Pedro tenía esposa. Jesucristo le sanó a la suegra. Si tenía suegra es porque tenía esposa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todos los dioses de esta tierra muertos en el infierno. Pero si vamos a la Meca, mi amigo querido, también a la ciudad de la Meca, a ver al Dios de los musulmanes, 1.600 millones de musulmanes en el mundo. Pero si vamos a aquel lugar, vamos a ver que allá la tumba de su Dios está rodeada de soldados para que nadie pueda robarse los huesos de su Dios. Oh, pero yo viajé hace 2 años atrás a Jerusalén. Llegué a la ciudad
Llegué a la antigua Jerusalén, entré, recorrí muchos lugares, pero ahí me llevaron los guías y me mostraron dónde está la tumba, donde pusieron el cuerpo de Jesús, y en la tumba dentro había un nombre, un título, un letrero en inglés, y yo le dije, oye, dime lo que dice ahí. Y el guía me dijo, ahí dice, él no está aquí, él resucitó. ¿Cuánto alaban el que resucitó? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él resucitó, él resucitó, él no está muerto, él no está colgado en una pared, él no está en una cruz, él está vivo, él está vivo, él está vivo. ¿Cuánto siente su presencia en esta tarde? Ahí va la gente de la religión cargando a su Dios. Ahí van cargando al muñeco. Y a veces se les cae el muñeco, se les quiebra la cabeza. Ahí hay un diablo arriba, ¿ves? Ahí van cargando al muñeco. Ahí van cargando a la Virgen. Ahí van cargando al santo. Y se les cae el santo y se quebró, se molió. Era puro polvo, era puro yeso, alambre por dentro. Tienen cuerpo, pero no hay espíritu. Están muertos. Y también así están sus seguidores. Pero aquí está el Cristo de la gloria que puede darle vida. Mira, mira, mira la abundancia. Yo soy la resurrección y la vida. El Padre amó tanto a este mundo que envió a su Hijo unigénito. Significa la teología único en su especie. Pastor, ¿y cómo usted dice que son hijos de Dios y Jesucristo Hijo de Dios? Y usted está diciendo que hay un solo Hijo, uno solo. Nosotros todos somos adoptados como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto lo adoptó el Padre? ¿A cuánto lo anotó en el libro de la vida? Nos anotó ahí arriba, nos registró. Pero su único Hijo lo envió a esta tierra. ¿Por qué lo envió, pastor? Porque Jesucristo es el único que tenía una sangre sin pecado. Una sangre pura. Una sangre, mi amigo querido, que podía representar, amado hermano, podía dar la salvación que Dios tanto esperaba. Recuerda que en el Antiguo Testamento había, mi amigo querido, que matar un corderito. Había que llevarlo al templo, lo desgollaban. Y la sangre inocente de ese animalito cubría al pecador de sus pecados. Y Dios no lo mataba a ese pecador, porque miraba la sangre inocente que se había pagado por la culpa de este pecador. Pero Dios se hastió. Dios se aburrió. Estoy hastiado, dijo Dios, de vuestro sacrificio. ¡Hastiado estoy de vuestros holocaustos! ¡No los puedo sufrir! ¡No los puedo soportar! Todos los pecadores traían un cordero, un macho cabrío. Venían y hacían el sacrificio y después seguían peor que antes. Y a Dios no se le engaña. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, verso 7, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Mi amigo querido, la Biblia es clara, es enfática en el libro de Apocalipsis cuando nos cuenta acerca de este hecho. La Biblia dice que Juan subió ahí arriba al tercer cielo. Estaba en el cielo y el ángel le mostró una gran visión. Y en esa visión estaba el Padre sentado en su trono. Tenía un rollo en su mano derecha. Y en ese rollo estaba el plan de salvación de esta humanidad. Nadie era capaz de tomar el rollo. Nadie era capaz de tomar el rollo y llevar a cabo esta salvación. Y Juan cayó al piso llorando. Y Juan cayó llorando al piso porque no se encontró a nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera tomar el rollo de la mano derecha del Padre, desatar su sello y cumplir el plan de salvación para esta humanidad. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Aquí en la tierra estaban todos los grandes, pero ninguno se halló digno. En el cielo
Estaba Abraham, Isaac y Jacob y todos los demás, pero ninguno era digno de tomar el rollo de la mano derecha del Padre. ¡Aleluya! Se miró abajo de la tierra, dice la Biblia, en el infierno, y ahí estaban todos los grandes hombres de aquí de la tierra perdidos, pero no se encontró ninguno digno. Entonces Juan lloraba mucho, y de repente vino un anciano donde él, en el cielo, lo tomó de su hombro y le dijo: Juanito, ponte en pie, ya no llores más. Mira para allá, le dijo, he ahí el león de la tribu de Judá, ha vencido y ha tomado el rollo de la mano del Padre. ¿Cuántos saben que él murió y al tercer día resucitó? Gloria a Dios. Por él tenemos salvación y vida eterna. El Padre amó tanto a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Cristo. El que cree en Cristo tiene la vida, pero el que no cree en él no verá la vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¡Aleluya! El hombre, mi amigo querido, no se puede limpiar por sí solo. Religión significa intento de buscar a Dios. No sirve. Intento de acercarse, no sirve. Lo único que sirve es arrepentirse de los pecados. Lo único que sirve es entregar la vida a Cristo. Lo único que sirve es venir a la presencia de Dios y reconocer que sin Él estamos perdidos. Aquí no sirve si te llamas cristiano, católico, llámese como se llame. Si usted está en pecado, se lo va a llevar el diablo. ¡Aleluya! Pastor Albornoz, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener el gozo de la salvación? Tú tienes que entregar tu vida a Cristo. ¡Amén! Pastor Albornoz, pero ¿y Dios me perdonará mis pecados? A lo mejor hay alguien que me está escuchando y fue asesino. Hay alguien que me está escuchando y sabe que la culpabilidad, la conciencia, no lo deja dormir en paz. ¡Aleluya! Teniendo religión, teniendo, mi amigo querido, nombre, estás perdido. Esta es tu tarde. El agua bendita no te va a perdonar los pecados. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cristo dijo, venid a mí todos los cargados y trabajados, yo os haré descansar. Echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él dijo, a través de Isaías 55, aunque te laves con lejía. ¿Sabes lo que es la lejía? La ceniza. Aunque te refriegues con ceniza y aunque amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, ha dicho Jehová. O sea, que ni que te refriegues con ceniza y aunque te laves con el mejor jabón del mundo, la mancha del pecado todavía está delante de Dios. Nadie puede encubrir su pecado delante de Dios. Hay una sola cosa que Dios permite para limpiar tus pecados, mi amigo, en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo, que tiene poder. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Pastor, ¿cuál es la solución? Entrégale tu vida a Cristo. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, dijo el Señor. Me pregunto yo, de todos estos cientos que hay aquí, ¿cuántos de ustedes, estando dentro de la iglesia, están más perdidos que el mismo diablo? ¿Cuántos de los amigos que están aquí? Si la Biblia dice, si el justo, habla del cristiano, con dificultad se salva, ¿dónde vendrá a aparecer el impío y el pecador? ¿Dónde quedará el impío y el pecador, hermano? Si el justo con dificultad se salva. Dos caminos para el hombre. Una puerta amplia y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son por los que por ahí van.
un camino angosto, una puerta angosta y un camino angosto que lleva a la vida eterna. Mi amigo, entregue su vida a Cristo en esta tarde. ¡Aleluya! Comience a caminar por el camino angosto. Cristo le ama como nadie le ha amado. Él dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Él nos envió aquí en esta tarde para salvar su alma. Su alma es lo más precioso que puede existir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¡Aleluya! Pastor Albornoz, ¿qué dice Dios acerca de mí que estoy escuchando la palabra? A lo mejor se pregunta usted. Él dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla. La Biblia dice en Romanos 19: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas empero, dice la Reina Valera 1909, con la boca se confiesa para salvación. ¡Aleluya! ¿Creéis en Dios? Dijo él. ¿Creéis también en mí? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Amén! Yo desafío en esta tarde a todo amigo que ha escuchado esta palabra. Dios habló a su corazón. Si hay alguien que sea valiente y quiera renunciar a la vida que lleva y quiera renunciar a la religión, quiero entregar tu vida a Cristo. Ahora se puede. Si tú necesitas la salvación de tu alma, yo te ofrezco una oración por salvación de tu alma. No te voy a pedir nada. No te voy a pedir nada. Solo permíteme orar por ti. Pastor Albornoz, ¿qué tengo que hacer? Ahí donde estás, en cualquier lugar, aunque estés al otro lado de la calle, aunque estés aquí metido entre medio de toda esta gente, o por las orillas, o ahí atrás, levántame la mano así como yo lo hago. Hazme una señal, yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga, dama. Levántame la mano así como yo lo hago, quiero verla arriba. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien más que se atreva? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga a esas almas que están allá. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, varón. Levántame la mano, sea valiente. Quiero ver esa mano arriba, ¿eh? Por atrás. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos que se están levantando. ¿Hay alguien más por este lugar que necesite una oración por salvación de su alma? Déjame ver tu mano, muévemela arriba. Yo quiero orar por ti. No te voy a pedir nada. Esto es gratuito, pero permíteme orar por ti. Permíteme entregar tu vida a Cristo. Levántame tu manito ahí donde está. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios bendiga a la anciana que está atrás ya levantando su manito. Solamente, solamente los que levantaron su mano, vengan aquí, pasen por entre medio ahí. Acérquense los hermanos, ayúdenle. Todos aquellos que levantaron su mano, vengan aquí adelante, que vamos a orar. Va a pedir al hermano que se gane acá. Y los de las primeras sillas, saquen las primeras sillas de aquí. Saquen esas primeras sillas para que abramos un altar. Vamos a orar por esta sala. Véngase aquí. Vamos a orar, venga aquí. Los que levantó la manito, venga. Vamos a orar. Los que levantaron su mano, vénganse aquí adelante. Vamos a dar unos pocos segundos. Y vamos a orar al Dios del cielo. Y escúcheme esto. Si usted está descarriado, esta es su tarde. Venga a entregar su vida a Cristo aquí al altar. Yo voy a orar por usted, junto a los pastores. Si usted está perdido, esta es su tarde. Véngase aquí al altar. Si usted está como el hijo pródigo, véngase aquí en esta tarde. Así como ha hecho este varón, como ha hecho esta familia. Véngase aquí al altar de Dios. Esta es su tarde. Dios preparó esta cruzada. Gánese más, venga. Dios preparó esta tarde, Dios preparó este momento para usted porque le ama.
Dios te va a libertar, Dios va a cortar las cadenas, Dios va a hacer reprender los demonios, Dios va a hacer fuera toda tiniebla, y hoy su vida va a cambiar. Si hay alguien más que va a entregar su vida a Cristo esta su noche, mire la cantidad de cristianos que vemos aquí. Queremos ofrecerle lo que el mundo no le puede dar. Véngase aquí adelante. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios perdón por los pecados. Vamos a pedirle a Dios que perdone todas sus maldades. Véngase aquí al altar. Renuncie a la religión. Renuncie, mi amigo querido, a lo del mundo. Vamos a orar. Vamos a ir a la presencia del Señor. Vamos a dar unos segundos más. ¿Habrá alguien en esta tarde que está perdido y que quiere entregar su vida al Salvador del mundo? Yo quiero ofrecerle voluntariamente y gratuitamente una oración por salvación de su alma. Y voy a pedirle de favor a todos los que son cristianos que no se vaya a su hogar. No le falte el respeto a lo que estamos haciendo, porque hay algunos bien ingratos, hermano. Cuando estamos orando por la alma, ellos se van. ¿Sabía usted que este es el momento más importante en el cielo? Es aquí donde los ángeles están mirando por las terrazas celestiales hacia abajo para ver quiénes son los que hoy día van a entregar su vida a Cristo. Mi amigo, venga a Cristo, que solo Cristo salva. Los hermanos, si hay alguien, un amigo al lado suyo, háblele de Dios. Invítelo a entregar su vida a Cristo. Los hermanos, allá atrás, mire a su alrededor. Si hay algún amigo, dígale: amigo, te invito, entrégale tu vida al Señor esta tarde, que vamos a orar por ti. Venga a Cristo. Vamos a cantar una alabanza con los hermanos. Pecador, ven al dulce Jesús. Pecador, ven al dulce Jesús. Bravo, bravo. Y quiere rendirse a los pies de Cristo, quiere que oremos por él, véngase aquí a este altar, que vamos a orar por usted. No le vamos a pedir nada, solo queremos orar por usted. Véngase aquí al altar, mi amigo. Dios le bendiga. Vamos a dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gánese aquí, venga. Segundos y cerramos el llamado. Vamos a orar por ellos. ¿Hay alguien más? Ahí viene otro. Véngase aquí. Ábrale paso, hermano, aquí al medio para que venga. Véngase aquí, que Cristo le ama. Él quiere perdonar sus pecados. Él lo quiere lavar con sangre preciosa. Él quiere inscribir su nombre en el libro de la vida. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Vamos a orar por usted. Véngase aquí, varón. Dios le bendiga. De los valientes, el reino de los cielos. Dios le bendiga.
Vamos a orar por él. 5 segundos y cerramos. 4, 3, 2 segundos. No hay nadie más. Si hay alguien más, queremos orar por usted. Aleluya. No piense que soy yo el que le estoy llamando. Es el Señor el que le está llamando. ¿Quién sabe si esta puede ser la última oportunidad? Dios le bendiga, dama. Ahí viene otra persona. Mire, démosle palma al Cristo de la gloria. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 almas aquí en el altar, hermano. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuánto alaban a Dios? Y vamos a orar por ellos. Todos los que están aquí en el altar, cierren sus ojitos. Cierren sus ojos y oren conmigo al Señor. Digan así en voz fuerte: Padre nuestro, hemos oído tu palabra. Gloria a Dios. Y vengo ante ti. Repita, vengo ante ti. Tú me conoces. Perdona mis pecados. Limpia mi vida. Lávame con tu sangre preciosa. Hazme una nueva criatura. Borra mis rebeliones. Límpiame más y más de mi pecado, porque contra ti y contra ti solo he pecado, y eso es lo malo delante de tus ojos. Límpiame, Señor, dígaselo. Límpiame, Señor, dame una oportunidad. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Alabado sea Dios. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque en esta noche públicamente entrego mi vida en tus manos. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Y creo que por esta oración tú me salvas, en el nombre de Jesús. Amén. Extiendan sus manos sobre ellos. Extiendan sus manos sobre ellos. Extiendan sus manos. Me gustaría pedirle a los pastores que se atrevan, vengan. Gánense aquí los pastores, vengan. Uno atrás de cada uno. Vamos a hablar por ellos. Oremos, entreguemos las vidas de ellos al Señor. ¿Cuánto siente la presencia de Dios? Padre, junto a tu siervo, Señor amado, oramos en esta noche, Dios mío, por cada uno de estas almas que ha venido a tu presencia, que ha entregado su vida en tus manos. Vamos a tu presencia, Cordero de Dios, para que tú perdones sus pecados. Lávalos con la sangre preciosa. Límpialos, Cordero de Dios, de la mollera a la planta de los pies. Santifícalos con tu palabra, Padre, que han oído, que tu sangre los limpie. Borra sus rebeliones. Límpialos, Cordero de Dios, a los nuevas criaturas, Señor amado. Por amor de tu nombre, Señor, bendícelo. Levanta tu mano al cielo. Levántala al cielo, quebranta esta vida, Padre. Quebranta este corazón, Dios mío. Levanta tus manos las dos. Levántala arriba, levántala. Dios mío, toca esta vida. Quebranta este corazón duro, Padre. Ahora, Dios mío, hazlo tu hijo, Padre. Dale tu Espíritu Santo. Dios mío, dale tu Espíritu Santo, Señor amado, ahí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hubiese algún espíritu inmundo en ellos, si hubiese algún espíritu ajeno a tu voluntad, que estuviese, Dios mío, confundiéndolo en esta hora, por la autoridad que nos da tu palabra, por la autoridad que me da tu Espíritu Santo, lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu del diablo, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Quedan libres para tu gloria, libres para tu gloria. Son tuyos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Señor? Desde hoy en adelante ustedes van a ser hijos de Dios. Bienvenidos a la familia de la fe. Tienen que empezar a congregarse. Busquen una iglesia evangélica sana, de sana doctrina, donde se predique el Evangelio completo. Aquí están los siervos de todas las de la iglesia aquí, a los alrededores, donde ustedes pueden acercarse, preguntar una dirección, y vamos a orar por ustedes.
Le vamos a orar por este varón, dice, que oremos por su esposa, para que venga también a los pies de Cristo. ¿Cuánto la mano dio, hermano? ¿Qué dijo el Señor? ¿Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Y ahora vamos a orar por los enfermos. ¿Cuántos saben que hay un Dios en el cielo que sana? Hay alguien que está enfermo de los hermanos, y los hermanos, por favor, no se vayan, ¿eh? Hay algunos moviéndose por ahí, no se vayan porque no hemos terminado. Vamos a orar por los enfermos. ¿Hay alguien que está enfermo de cualquier enfermedad, de diabetes, enfermedad de azúcar, dolor de cabeza, enfermedad de las piernas? Las almas que aceptaron a Cristo, vengan aquí a la orilla, que los siervos van a anotar su nombre para orar por ustedes. Vale. Vénganse, vénganse. Vamos a orar por ustedes en la iglesia, anoten su nombre. Las personas que tienen alguna enfermedad, acérquense aquí. Vengan aquí. Acérquese al altar todas las almas que están enfermitas, que tengan alguna enfermedad, todos mis hermanos, mi hermana. Vamos a orar por los enfermos. ¿Cuántos saben que Dios sana? Hay un Dios poderoso en el cielo que sana a los enfermos. A lo mejor el médico le dijo a usted que no tiene remedio. El que no tiene remedio es el diablo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero el Cristo de la gloria puede hacer nuevo un órgano. Él puede sacar ahora mismo, Él puede sacar, mi amigo querido. Puede cambiar el riñón, puede cambiar el pulmón. Él puede cambiar la sangre mala. Él puede cambiar cualquier cosa. ¿Cuántos creen que Dios sana? Ay, se me arregló la garganta para predicar hoy día, hermano. ¿Cuánto le van a Dios? Pero escúcheme esto, siempre les cuento esta porción bíblica, siempre se la cuento antes de orar por los enfermos. Mire, escúcheme. En Israel, cuando había una persona que estaba leprosa, tenía que ser expulsado. Y si ese leproso se acercaba a alguien que estuviese sano, a menos de 100 metros lo apedreaban. Por eso los leprosos estaban bajo maldición. Tenían que vivir solos en el desierto, fuera de la ciudad, hasta que morían. Cuando había leprosos que se encontraban entre ellos, vivían juntos, esperando la muerte. Pero la Biblia dice, y habían 10 leprosos. Y vieron desde lejos que Jesús pasaba por el camino. Y a la distancia le gritaron, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Y la Biblia dice que Él los miró. Y le dijo, vayan y preséntense en el templo. Había una ley en la antigüedad, una orden que decía que cualquiera que recibiese un milagro de sanidad de parte de Dios tenía que ir al templo y contarlo como, amado hermano, una ofrenda para el Dios del cielo. El problema era que los 10 estaban llenos de lepra y Jesús le dice, vayan y preséntense en el templo. Pero estos 10 leprosos, dice la Biblia, que le obedecieron a la palabra de Jesús. Y dieron media vuelta y marcharon. Iban llenos de lepra. Pero yo creo que uno dijo, oye, si él dijo que vamos, hay que obedecerle al Dios del cielo. Y empezaron a caminar. Y a medio camino se comenzó a caer la lepra. Y fueron quedando limpios como la piel de bebé. ¿Cuánto la van a ver esta noche, hermano? ¿Cuántos saben que Dios sana? Dios saca la lepra del alma. Dios saca la lepra de la enfermedad. Y la Biblia dice, eran 10. Uno de esos volvió corriendo cuando se vio sano. No sé, usted le dijo, pero yo me voy a adorarlo. Y volvió donde el maestro y metió la cabeza en la tierra y en el piso y lo adoró. Y Jesús dijo, ¿y no eran 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? ¡Malagradecido! Solo este volvió y no era judío. No conocía la ley, no conocía la Biblia, no conocía nada. Los otros 9 la conocían, no volvió ni uno, volvió solo este, dijo Cristo. Le puso la mano y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Aleluya!
¡Cuánta gloria a Dios, hermano! Y aquí vamos a orar esta noche para que Dios sane a todos mis hermanos. Y los siervos me ayudan ahora. Vamos a orar con fe. ¿Cuándo saben que Dios sana? Y cuando yo diga por su llaga fuisteis sanado, usted va a decir, creo por esa palabra que tú me sanas, Padre. Vamos ahora, vamos a su presencia, Padre. Vamos a tu presencia, Cordero de Dios, en esta noche. Junto a los siervos, Dios mío, y a esta gran multitud de hermanos y hermanas. Los que están enfermos han venido aquí al altar, Dios mío. Los que tienen enfermedades. Los que están, Dios mío, Padre amado. Los que están, Dios mío, con alguna enfermedad. Yo en esta noche oro junto a los pastores. Oramos al Dios del cielo. No soy yo el que sana, sino que eres tú que sana, Dios mío. En esta noche, en el nombre de Jesucristo y por el poder de Dios, oramos para que los sane. ¡Sánalo! En el nombre de Jesús, fuera toda enfermedad. Sálvalo, Dios mío, por tu palabra. La Biblia dice que pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Escrito está que por tu llaga y por tu llaga. ¿Quién sintió? Que me levante la mano, ¿quién sintió?
sanidad aquí para que testifique. ¿Qué tenía usted, varón? ¿Usted sintió? ¿Ah? Este brazo no lo podía mover para arriba. ¡Aleluya! No podía levantar el brazo, dice, ahora dice gloria a Dios, aleluya, Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? ¿Cuánto saben que Él sana? ¡Él sana, hermano! ¿Quién más siente sanidad en esta noche? ¿Quién más siente sanidad? ¿Usted? ¿Qué tenía, hermanita? Tres hernias en mi columna. Tres hernias. Sí. ¿Y ahora qué siente? Sé que el Señor me ha sanado. ¡Aleluya! Ya no le duele, dice la columna, con tres hernias que tenía. ¿Cuánto la sanó, hermano? ¿Cuántos saben que Dios sana? Váyase para la casa contento. Váyase bendecido. Váyase glorificando a Dios. Tenemos un Dios poderoso. Que aunque el médico diga que no, Él es el que manda. ¿Hay alguien más? Antes de entregar, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más que sabe que Dios le sanó? Que levante la mano. Queremos que testifique. ¿Qué tenía usted, varón? Manifiesta el poder de Dios. ¿Le quitó el dolor? Mire, dice, tenía una hernia aquí en la vejiga. Una hernia del un dolor. No, se dice, ahora se me quitó el dolor. Es que cuando él viene, desaparece la hernia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hey. ¿Qué tenía usted, hermanita? ¿Qué tenía usted? Yo tenía diabetes. Pero yo sé que Cristo me ha sanado. El que no crea la palabra, crea los milagros, hermano. A su nombre sea la gloria. ¿Hay alguien más? Aleluya. ¿Usted qué tenía, hermanito? Bueno, que yo siento un dolor aquí en mi barrio, pues acá, y pues diabetes también, y yo siento pues que el Señor me ha curado, Señor. ¿Ya no siente el dolor? No, Señor. Ya no siente dolor. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Levante la mano al cielo. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando levantamos la mano al cielo y decimos gloria a Dios, le decimos tuya la gloria. Tuya la gloria. Tuya la gloria. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Será hasta una próxima oportunidad. ¿Mañana qué hora? 9:30 de la mañana nos juntamos aquí. Última predicación aquí en El Salvador. Por esta vez. Porque hermano David Viera dice que va a hacer algo. Vamos, dice. Vamos a trabajar, dice, para hacer algo más. Y para el mes de primera semana de junio. La primera semana de junio vamos a reunirnos aquí en El Salvador. Hermano David Viera quedó a cargo de organizar en distintos sectores campaña evangelística. Vamos a hacer, creo que 2 semanas de campaña, así que va a ser una bendición tremenda. Vamos a entregar este lugar al pastor con palmas de alabanza para el Señor. Santo. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Vamos en este momento a hacer la oración de cierre, pidiendo a Dios que le guarde, también que Dios guarde a los que se fueron un poquito antes. Entendemos la distancia, ¿verdad? Pero la bendición es tan grande que no quisiéramos parar realmente. Oramos, Padre nuestro que está en los cielos. Gracias, Señor, en este momento tan lindo, tan especial. Gracias, Padre, por todo lo que se ha hecho. Gracias, Señor, por la palabra, por las almas, por los milagros, Dios. Gracias, Dios mío, cubre con tu sangre la vida de los diferentes ministros de alabanza, la vida de tus siervos que han predicado la palabra, la vida de tus siervos, los pastores y de la amada iglesia que se reunió este día, Padre.
Padre. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Oh, Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria. Pedimos que nos guarde a cada hermano en su retorno. Esos vehículos, cada conductor, Señor, cada hermano que va a caminar a pie por una vereda en la noche, Señor, cuídale, guárdale. Oh, Santo, si usted lo permite, mañana aquí estaremos para dar gloria a su nombre, Señor, de alabanza. Oh, Dios mío, muchas gracias. Bendice al pueblo de Lislica, a todos los amigos, Dios, en grande manera. Era, Padre, en el nombre de Jesús. Antes, hermanos, de otra cosa, tenemos algunos anuncios, y el primero de ellos es que mañana continúa esta cruzada.